Mi nombre es Anaí Mérida. Estoy en el rol de asesora. La equipa del CDM de Tlaquiltenango la conformamos tres figuras, que es la compañera Eileen, quien está en el área de promotoría. Eva se encarga de dar talleres sobre diversos temas, como lo son talleres formativos, talleres que puedan ir en pro del empoderamiento económico de las mujeres. Hasta el día de hoy hemos estado atendiendo la colonia Gabriel Tepepa, donde se han impartido talleres como lo son cultivo de suculentas, elaboración de macetas, y ahorita estamos iniciando con lo que es el taller de listón. También hemos estado trabajando con la colonia 13 de Mayo, donde hasta el día de hoy hemos trabajado en lo que es un cultivo comunitario, esto también en pro del empoderamiento económico de las mujeres, también considerando que es una actividad que es parte de sus intereses. Y justo el día de ayer iniciamos con el taller de listón también. En la localidad La Era hemos estado trabajando cuestiones de, bueno, cursos más bien de repostería, que también son parte de los intereses. En la localidad Lorenzo Vázquez, el día de hoy vamos a iniciar con el taller de primeros auxilios, ya que la principal necesidad de las usuarias son problemas o dificultades en la cuestión de salud. El día lunes visitamos la localidad Chimalacatlán. Con ellas iniciamos en próximas semanas también con talleres en primeros auxilios, porque al igual que la localidad Lorenzo Vázquez, tienen bastante dificultad con respecto a cuestiones de salud. También tenemos planeado realizar actividades con el Museo Rubén Jaramillo, donde vamos a iniciar con talleres dirigidos a infancias. Posteriormente estaremos impulsando cuestiones relacionadas a la cultura y el arte, apoyadas por el director de cultura, Rafael Vara. Y bueno, les invitamos a todas las mujeres que nos sigan en nuestras redes sociales, que es la página de CDM Tlaquiltenango, así como a cada uno de los grupos que estamos atendiendo. El horario de atención en el grupo de la colonia Gabriel Tepepa es a partir de las 10 de la mañana. En la 13 de mayo es a partir de las 4 de la tarde. El espacio en el que estamos en la colonia Gabriel Tepepa es en la ayudantía. En la 13 de mayo estamos en la casa de la ayudanta Teresa Tacuba. En la localidad La Era estaremos los días viernes a las 11 de la mañana. Estamos en la ayudantía también. En la Lorenzo Vázquez, los días miércoles a las 4 de la tarde, en el espacio le conocen como La Techumbre. Y el día miércoles estamos en un horario de 9 a 3 de la tarde en la instancia de la mujer, que se encuentra en las instalaciones del DIF.